Hola, ¿qué tal, revolucionarios? Bienvenidos a un nuevo video de GRI. En esta ocasión les traigo yo la video reseña de Mega Man 4, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Tenía que hacer la video reseña. Y te dejo mi Twitter, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y con esta bella estampa del Cerro del Muerto desde Aguascalientes, comenzamos. Salido en el año de 1991, muchos fans estaban emocionados con la idea de otra aventura del Blue Bomber, ya que tenían el precedente de que Mega Man 2 y 3 fueron grandes títulos clave en la saga. Para no perder la costumbre, los eventos de este juego se llevan a cabo un año después de los de Mega Man 3. En esta ocasión, el Dr. Kalsak se ha dado cuenta de las aventuras de Mega Man al vencer a los anteriores Robot Masters, por lo que el Doctor decide atacar a nuestro héroe para que nadie interfiera en sus planes para dominar el mundo. Supongo que quiso seguir los pasos del Dr. Wily en una historia bastante trillada hasta este punto. A final de cuentas, Kalsak decide crear 8 nuevos Robot Masters para acabar con Mega Man, los cuales son Diveman, Skullman, Ringman, Dustman, Toadman, Brightman, Pharaohman y Drillman. A comparación de las anteriores entregas, podrás ver una secuencia cinemática donde te explican un poco el origen de Mega Man. Al iniciar, podemos asegurar que entrarás a la pantalla de selección de jefe. Algo que cambió con el paso de este año fue que se logró implementar caminos alternos dentro de 2 niveles. Por lo que podrías encontrar 2 nuevas armas adicionales a las que obtienes contra los Robot Masters. Las habilidades de los Robot Masters son bastante variadas como siempre. Toadman realiza lluvias fuertes para dañarte en forma de ácido. Drillman lanzará proyectiles que se expandirán a la hora del choque, además de que podrá escabullirse por debajo de la tierra y atacarte por sorpresa. Skullman es capaz de protegerse con una barrera de cráneos, entre otras más. Al final de tu trayectoria con los Robot Masters, podrás acceder a la fortaleza del Dr. Kalsak, donde tendrás que enfrentarte a enemigos más poderosos y tendrás que hacer uso de tus habilidades con las armas. Sin embargo, y por primera vez en la saga, al llegar a la cámara del Dr. Kalsak, se da un giro inesperado en la historia donde el Dr. Wily tenía todo planeado, ya que usó a la hija del Dr. Kalsak para manipularlo y fuera él quien acabara con Mega Man. Tras frustrarse su plan, deberás trasladarte a la fortaleza del Dr. Wily y enfrentarte a más peligros. La fórmula de usar 2 fortalezas nació en este título y murió en su 6ta entrega. Lo nuevo en este título es que los fans adoraron que Mega Man pudiera cargar el Mega Buster, por lo que le permite acumular energía y dispararlos con más potencia para hacer más daño a los enemigos. Las canciones en esta entrega son notablemente entrañables. De hecho, son más estilizadas con respecto a su espectro de sonido, por lo que esta música de 8 bits se escucha más nítida. Keiji Inafune, creador de Mega Man, afirmó que para él esta es la mejor entrega de todas, por lo que obviamente yo estoy de acuerdo también con él. Música más fina, escenarios nuevos, un giro inesperado y un recargado Mega Buster hacen de Mega Man 4 una revolución para tu juego. Es por esto que Games Revolution Incorporated le dan una calificación de 8.9. Recuerda comentar qué te parece esta entrega, da like y comparte en tus diferentes redes sociales. Mi nombre es León, nos vemos en la próxima video reseña GRI. Y recuerda, revoluciona tu juego. GRI Everywhere.